siempre por lo regular tienen en las montañas panales y son dueños de las abejas para tener mucha miel y luego para tener venta de miel. Lago de Atitlán, en las tierras altas de Guatemala. A sus márgenes, 12 poblados y 3 volcanes. El Tolimán, el San Pedro y el Atitlán custodian la hermosa caldera casi circular, cuyas aguas alcanzan los 300 metros de profundidad. Cada uno de los poblados lleva el nombre de un santo católico. Santiago Atitlán es uno de los más grandes. Sus pobladores pertenecen a la cultura Xotujil, grupo cuya historia se remonta a mucho antes de la llegada de los españoles. En Santiago Atitlán, pintores como José Reanda han desarrollado una pintura que refleja la vida y el sentir de la población indígena. La vida indígena es una, lo que yo veo es una riqueza, porque la vida indígena lo que sabe es trabajar, cultivar, cosechar productos que todo el mundo lo necesita.